Shamir. Shamir. Quiere decir cuando me voy a dormir para que me engañe y vaya a su primera esposa. Nunca olvidará a su primer amor. Asra. ¿Por qué viniste aquí? Solo quería ver eso. Si estás bien o no. ¿Vienes aquí a verme o...? ¿O quieres satisfacer tu conciencia muerta? Asra, pase lo que pase. Nunca quise eso en absoluto. Yo también. Y lo que sea que haya pasado, Asra. Punto. No todo es mi culpa. Es tu culpa también. Y tú sabes esto. Asra, lo que se suponía que iba a pasar ha pasado ahora. Arreglaré todo. Ahora te prometo que haré todo lo posible para darte todos tus derechos, y yo te daré justicia. ¿Justicia? ¿Derechos? ¿Me darás todo esto? Ni siquiera eres capaz de darme 2 comidas al día. ¿No te comiste la comida? Déjame traer algo para ti. No tienes que preocuparte por mi comida. Tú lo sabes, ve y preocúpate por tu segunda esposa. Por cierto, CM, o te preocuparás por ella. Debes, la has alimentado con tus propias manos. Asra. No tenía idea de que aún no habías comido. No, tengo hambre. Mi estómago está lleno. Quiero decirte una cosa muy importante que sabes con tu infidelidad, descortesía y brutalidad. Ve ahora. Siéntate con tu encantadora esposa. ¿A quién? Cuidas de su comida, bebida y de su llanto. No te preocupas por mí en absoluto. Ve a ella. Rezo a Dios. Que nunca serás feliz. Punto. Que tú también recibas todo el dolor que me has dado. Que nunca seas feliz. Y por favor, vete, no vengas aquí. Ve y siéntate con tu amante, a quien te importa su bebida de comida. Y de su llanto. Sal de aquí, sal de mi corazón. Igual que eso. Quiero decirte una cosa muy importante que sabes, me has echado de tu vida y de tu casa. Sal de aquí, sal de aquí. Nunca te perdonaré. Nunca te perdonaré.
Shamir. Shamir. Shamir, ven, ven abajo, punto. Por favor, tú ve y duerme. Shamir no bajará las escaleras. Shamir, baja. ¿No tienes modales? Esposo y esposa están hablando. Sal de aquí, bajad. Mona, te vas, ya voy. Te estoy diciendo, ven abajo. Tú lo sabes, no me siento bien. Dije que por favor te vayas, ya voy. Ve tú, Mona, Shamir no vendrá, y hablas de tu salud. Yo tampoco estoy bien, Shamir, yo tampoco estoy bien. Acabo de llegar del hospital, no puedes ir a ningún lado. Tú lo sabes, Shamir, no me siento bien. Por favor, baja. Sal de aquí. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que todo me pertenezca? Tomaste todo de... No puedo darte a mi esposo ahora. Sal de aquí, Shamir, no irás a ningún lado. No dejaré que vayas a ningún lado. Shamir, baja. Shamir, baja. No irás, Shamir. Escúchame. Vendré después de un tiempo. Fue asesinado. Por favor, trata de entender. Comprendido. Anda tú. Ahora te prometo que haré todo lo posible para darte todo tu derechos. Te daré justicia. No estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de otra persona. Y ambos nos amamos incondicionalmente. Bebe un poco de agua y relájate. Punto. Bebes este vaso de agua. Y piensa con la mente relajada que con qué intención vas a ella. Ella es mi esposa. Todavía la amas como solías hacerlo. Esto no es cuestión de amor. Solo quiero hacer justicia. Ya hay mucha carga de injusticia, así que quiero llegar. Deshazte de eso. Aunque no te das cuenta, pero ella también me necesita. No eres su necesidad. Te has convertido en su terquedad. Ella solo te recuerda tu conciencia nada más. Inténtalo, para entenderlo lo antes posible. Y la forma en que me dejas en secreto y vas con ella. Lo harás, hay que sufrir mucho por esto.
de mí y mi hijo. Sabes que mi presión arterial sube con la ira y por tomando estrés, pero después de todo esto, vas a ella. Si quieres estar en ambos lados, entonces te ahogarás. Solo. Fui a preguntar por su salud. Ella acaba de llegar del hospital. Nada arreglará. ¿Crees que si acudes a ella con culpa para que te sostenga? Mano. De ninguna manera. Ella desgarrará tus heridas. Ahora bien, si ella sabe que ambos estamos casados, ¿por qué no lo sabe? No se está calmando. Se volvió tan egoísta que ni se acuerda de su hijo. Lo único que sabe es que tú, yo y nuestro matrimonio. ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Déjala? Sí. Déjala. Al menos hasta que tenga un poco de paciencia. Hasta entonces ella aceptará esta realidad, para que dé a luz a este niño y consigue algo de poder para soportar este shock. Porque estás ansioso. ¿Cuál es el problema? Si te vuelves blando de corazón, nada arreglará a Shamir. No te canses de hacer este ejercicio. A veces la haces sufrir y a veces a mí. Entonces, ¿por qué sufres cuando voy con ella? ¿Por qué es eso? Ella también sufre cuando tú estás conmigo. Así que por favor, Shamir. Por favor, déjalo ser, la forma en que está pasando. Déjala. Al menos hasta que tenga un poco de paciencia. Por favor, relájate. De lo contrario, su salud empeorará. Necesitas estar relajado. Yo no. Incluso si aguantaste. Hasta entonces no se te perdonará tu infidelidad. Es por eso. Tú también relájate y por favor, déjame ser. Ahora, ¿qué le puedo decir en esta situación a alguien? Dime, ambos se han convertido en brujos. Pues si hablo de Mona, entonces es comprensible que ella gane y administre sus cosas sí misma. Pero esta Azra, ¿por qué se ha vuelto tan ignorante? Lo creas o no, Muskan, les ha dicho todas estas cosas. Ella estaba hablando de los tribunales. Sí, te estoy hablando de los tribunales. ¿Y qué dijo Shamir? ¿Qué puede decir? Él también está buscando la paz a veces aquí y a veces allá. Hey, pero les digo a los punto dos, tú lo sabes. Que la supremacía de tu madre se va a acabar pronto. ¿De qué estás hablando? No puedes rendirte tan fácilmente. Estamos aquí. ¿Qué puedo hacer? Ambos se han vuelto intrépidos. Hola, mamá. Hablo de Mona, entonces es comprensible que ella sea una mujer trabajadora, la segunda esposa de Shamir y su esposo también. La apoya, pero esta Azra, ¿por qué se está volviendo tan grosera? Tratemos con ella primero, ven conmigo. Oye, ¿qué estás haciendo? Ella te humillará, no te vayas. Ella no es tan fuerte. Hola, querido. Venimos después de hablar con ella. Oye, ¿por qué has estado atascado en este momento? Está bien, intente en su extremo. Ustedes no creen en mí. Te lo estoy diciendo. Que se han vuelto brujas. Y ella está pensando que estoy bromeando. Suficiente es suficiente. Tú lo sabes, ahora no nos dirás hola.
Hola. Por cierto, Azra, tú lo sabes como mujer, ya nada queda en tu vientre. Ni el amor de un marido, ni la pasión por un hijo. Lo único que tenías fueron tus etiquetas, las perdiste también y ya no queda nada. El hermano Shamir no está casado con mi amiga, ni ella era amiga de mi madre, que la sigues humillando otra vez y otra vez. Y mira su actitud, como si le hubiésemos dicho esas cosas. O la hemos obligado a casarse con Shamir. Escúchame. No vinimos aquí para verte. Hemos venido aquí para decirte que mi madre no está sola. Que la sigues humillando una y otra vez. Por cierto, esta es la amabilidad de mi mamá. Que estás en esta casa hasta ahora. Ella tiene razón. Estás en esta casa porque te considera huérfano. Hijo de su hermano. De lo contrario, Shamir, él no te necesita ahora. Él tiene una esposa. Y uno querido, van a tener hijos. Y eres simplemente innecesario. Por eso, chica, te estoy dando una advertencia. Si quieres quedarte, sírvela en silencio y obedécela. Para que te quedes asentado. ¿Asentarse? Si sigo sirviendo a tu madre, así me quedaré a instalarme. ¿Esta casa? Si crees que así es como se asienta un hogar, entonces que Dios también asiente sus hogares. Y si estás aquí para darme una advertencia, así que escuchen mi advertencia cuidadosamente. Ustedes dos, si no puedes respetar a nadie a la fuerza, ni yo lo haré. En esta casa tengo los mismos derechos. Y si tienes algún problema, así que vende esta casa y dame mi propiedad. Y si no puedes hacerlo, haz esto, llévame en silencio. Ahora ve y dile a tu hermano. Punto. Dame los gastos mensuales, y si no puede hacerlo, así que llevaré a Shamir a los tribunales y presentaré un caso en su contra. Que se vuelve a casar sin mi permiso. Y perdí a mi bebé por su culpa. Ah, de verdad. Necesitas dinero para ir a la corte. Y nadie archivará tu caso. Y por cierto, el hermano Shamir te dará el divorcio incluso antes de todo esto. Estás hablando demasiado. Déjame ir y decirle a Shamir que darle el divorcio y liberarla lo antes posible. Así como vas a presentar tu caso contra él. Has creado un desastre en toda la casa. Deja que el hermano Shamir le dé el divorcio a esta chica. Que no nos está dando ningún beneficio y solo creando desorden. En la casa podemos enseñarte una lección tan fácilmente. Entonces veré de donde recolectará dinero para presentar un caso en la corte. Después de todo, tenemos una posesión en esta casa. Llegarás a la tumba defendiéndote, tú lo sabes. Yo veré. Vamos, Gina. Como mujer, ya nada queda en tu vientre. Ni el amor de un marido, ni la pasión por un hijo. Kaba se aretu, mire ishqeda. Niklea bewafa, tu akha kise hor naal laiya. Él no te necesita ahora. Él tiene una esposa. Van a tener hijos. Y eres simplemente innecesario. ਮਿਟ ਜਾਵਣ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ Hablé con un psiquiatra sobre tu situación. ¿En serio? ¿Qué dijiste?
fugitivo, un asesino, libre de tensión. Dime, ¿quién es el terror todavía ahora? Las noticias de última hora en los canales de noticias. Suda frío por la noche. A menudo se despierta por la noche y comienza a llorar. Los gritos de su hermana lo asustaron fuerte como una cinta sin parar, tú lo sabes. Todas estas cosas, ¿verdad? Hombre. Trate de olvidar estas cosas. En estas circunstancias, donde la madre está sola, en esta época, está solo y viviendo en un susto de esos pillos. Y después de conseguir una fianza honorable, sigo sufriendo. Y los que tienen sed de mi sangre andan vagando así. Que podían aprovecharse de las mujeres. ¿Cómo puedo olvidar todo? Mira, hombre. Una vez cuando nos liberamos de este problema, entonces verás que haremos una vida normal. Dejar, hombre. Solo me estás dando simpatías tontas. ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí? Un día, me encontrarán y me matarán. He matado a su querido hermano. Quizás esto no fue tu culpa. Sí. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Pero en esta sociedad, no hay pecado tan grande como la nobleza. Y es un gran castigo. Mamá y yo, ambos estamos sufriendo. Dame cariño. Por cierto, estas cosas son responsabilidad de nueras. Deben tomar oraciones y ancianos. De su suegra. Creo que hablas de alguna otra suegra. Porque no eres habitual de dar oraciones. Y por cierto, he visto el resultado después de atenderte. Oh Dios. Tiene mucho dulce, es un veneno. Mamá, ahorita esta discusión no es importante. Lo importante a discutir es Asra. Por eso estamos sentados aquí para discutir. Ustedes están criando una serpiente en su casa. Ella está hablando de tribunales tan abiertamente. Tú lo sabes, yo le diría que la sacara de la casa. Para que ella supiera los gastos. Oye, querida, ella está diciendo que vendas la casa. Solo porque ese desafortunado es el igual dueño de este bungalow. Mamá, esta casa está en nuestra posesión. Ella no puede quitarnos esta casa fácilmente. Los abogados exigen mucho dinero por esto. Ya nos ha regalado sus joyas. Ella no tiene dinero propio. Incluso si empieza a mendigar en las carreteras. Aún así, ella no podría contratar a un abogado. Oye, yo diría que la llames y le dé el divorcio. Para que deambule por las calles. Y de todos modos, ¿por qué la necesitas? Tienes tu propia esposa e hijo. Tú, sé feliz con ella, y déjala vagar por las calles. ¿Y si encontrara algún abogado? Entonces, ¿qué haremos entonces? Oh Dios, mamá, ¿de qué estás hablando? No es fácil, la gente sufre mucho y muere solo por ira. Los tribunales, pero tampoco consiguen sus derechos y justicia. Ella no irá a la corte, estos son todos sus trucos. Y mamá. Se necesita mucho dinero para ganar el caso. Una persona necesita gastar mucho dinero. Y un abogado ordinario no puede ganar el caso tan fácilmente. Pero, ¿por qué fuimos a los tribunales y desperdiciamos nuestro dinero en el abogado? Oh, mamá. Tú lo sabes, ella podría ir a la corte. Estos son todos sus trucos. Y por cierto, en un país donde la gente se muere de hambre, ¿cómo puede ella encontrar el abogado de la caridad? Hermano. Te sugiero que le des el divorcio. Déjame llamar a Azra. En cambio, deberías subir y darle el divorcio. ¿Qué estás pensando, querida? Muestre algo de coraje y deshágase de este problema. Oye, niña, ¿por qué me miras fijamente? Siempre diré las cosas directamente.
No me importa si alguien se lo lleva al corazón. Tú lo sabes, nuera parece buena solo quien sirve a su suegra. Vamos, hijo. Llámala, libérala y dale el divorcio. Gina, llámala. Shamir le dará el divorcio. Espera, Gina. No hay necesidad de ir a ningún lado y llamar a alguien. Oye, querida, ¿por qué no hay necesidad? Esa serpiente nos ha hecho la vida miserable. Deshazte de esa chica. Ella también nos ha hecho la vida miserable. Estaban diciendo cosas correctas. Si Shamir me divorciara y me sacara de la casa, entonces, ¿dónde viviría y qué puedo hacer? ¿Cómo voy a luchar contra mis derechos? Todos dicen bien. Tú lo sabes, cuando no hay espacio en sus vidas, ¿por qué la quieren a ella? Su vida. Ella está dando amenazas judiciales. Ella está hablando de presentar un caso contra nuestro matrimonio en tribunal. Ella está dando amenazas para la división de bienes. Y tú, sigues pensando en Shamir. Shamir. Ella está aquí. Dale el divorcio ahora. Tú lo sabes, luego veremos los tribunales también. No te tenemos miedo. Ve y pide la propiedad de tu padre de la corte, dándonos las amenazas. Oye. Así que todavía tienes algunos. Así que tienes miedo de enfrentarme. ¿Quieres un divorcio? Yo lo sé muy bien esto. Esto es lo único que sí lo haría. ¿Derecha? ¿Qué estás diciendo? Dejarás de decir estas duras palabras. ¿Qué esperas de mí? ¿Además de esto? ¿Y si no dejáis el estado indigno de hacerlo? Están hartos de tu actitud. Y no dejas nada para que me porte bien contigo. Todos están enojados contigo por este comportamiento. Y toda la gente aquí quiere un poco de paz, solo paz. Entonces por eso me quieres dar el divorcio, ¿verdad? Está bien. Dile a tu madre y hermanas que me devuelvan mis joyas. Me quedaré arriba hasta que esta casa no se venda. Tan pronto como se venda la casa, me quedo con la mitad del dinero. Y sal de aquí. Oh Dios. Toma eso también de la corte. No te vamos a dar. Ahora todas las decisiones estarán en los tribunales. ¿Qué estás esperando, Shamir? Agárrala del cuello y sácala de la casa. Esta estúpida chica de nuestra familia. ¿Dónde me echarás? Tengo los mismos derechos en esta casa. Así que ve y toma tus derechos de la corte. Ya no te vamos a tener en esta casa. Cuando traigas los papeles de la corte, te guardaremos en esta casa. Oye, Shamir, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Dale el divorcio y libérala. ¿Por qué estás parado en silencio? Deberías obligarlo también. ¿Por qué estás embarazado? No tengo que decir nada. Tu actitud y tu tono lo provocarán a decir todo. Esta es la realidad que debes entender. El hermano Shamir le dio el divorcio y la liberó. ¿Por qué? Tú tomas la carga de ella. Te quedas callado. Entonces, ¿quieres ir a juicio contra mí? Iré a la corte si me das el divorcio. Iré aunque no me dé. Y usted piensa que si irás a la corte, entonces tu amor en mi corazón aumentará. Confía en mí. Si hubiera algún tribunal donde podemos obtener la justicia por amor, entonces seguramente serás sentenciado a muerte.
pero esta vez no quiero amor. Quiero mis derechos. Eres un hombre, al menos peleó esta pelea con honestidad. Dile a tu madre y hermana que me devuelvan mis joyas. Para poder administrar mis gastos. Tú. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué pasó, Shamir? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando con ella. ¿Cuánto dinero quiere Asra? Pan de tres tiempos sin ninguna burla, confía en mí. Y 10.000 dinero de bolsillo. Asra es miembro de este miembro. De la cocina a todo, ella tiene derecho a usar todo. Sin ninguna humillación. Junto con las cosas de la cocina, tú también estás incluido en esto. Mona, por favor, finaliza esta serie de preguntas y respuestas. Solías decir que me amabas. Ten piedad de mí también. También me hiciste muchas afirmaciones de amor. Entonces te olvidas de todo. Shamir, no lo estás haciendo nada bien. Ni contigo mismo ni conmigo y Asra. Ella no tiene lugar en tu vida. Toda la casa estuvo de acuerdo en divorciarse, incluso Asra también estuvo de acuerdo. Y aceptas todas sus demandas. No podemos vivir felices en su presencia. El matrimonio no puede tener éxito solo en misericordia. Por ahora solo piensa que, pase lo que pase, no puedo dejar que Asra sufra aquí y allá. Tú también me escuchas. Yo y Asra, ambos somos opuestos el uno al otro. No, podemos vivir juntos. Dame muchos ejemplos como quieras. Y si puedo vivir. Así que con los dos juntos. ¿Por qué estás tratando de ser Dios? Solo estoy tratando de ser un humano. Lo sabes muy bien. Nos casamos, pero ella está recibiendo el mayor castigo. Ella ya sufrió mucho. ¿Y ustedes quieren que le dé el divorcio? ¿La mató brutalmente? Nunca lo haré. Gracias por ver el episodio de esta noche. Si te ha gustado, no olvides comentar y compartir. Tu akha kise hor na le lai.